Un fin de semana movido para el gobierno nacional. Finalmente, el día domingo, se llegó a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, del parte del Ministerio de Economía de la Nación, respecto a restricciones, exigencias del fondo, y a partir de este acuerdo técnico, así lo denomina el Fondo Monetario, bueno, hay nuevas restricciones para el dólar, ¿no? De acuerdo a lo que significa los nuevos parámetros del Fondo Monetario Internacional. Y en el dólar ahorro específicamente hay nuevos requisitos para comprar. Bueno, esto es en el marco de una necesidad concreta de tener dólares el gobierno nacional. El valor de este dólar que se puede comprar legalmente, nos preguntábamos si ustedes deben tener tantos dólares en la cabeza, hay más de 15 tipos de dólar en la Argentina, nos parecía como una primera instancia definirlo, ¿no? ¿Qué es el dólar ahorro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dólar ahorro? El valor de este dólar que se puede comprar legalmente surge de sumarle a la cotización del dólar minorista dos gravámenes que fueron aplicados en distintas etapas. Primero, con la creación del impuesto país, que representa un 30%, luego con un anticipo del 35% en concepto de ganancias, cuya devolución puede solicitarse a la Administración Federal de Ingresos Públicos al cabo del periodo del que se trate. Bueno, este es el dólar oficial que se puede comprar con ciertas restricciones, pero que puedes ir a tu banco y con algunas características poder comprarlo. Las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía estableció que el dólar ahorro y el dólar tarjeta van a cotizar en torno a los 490 pesos, un valor variable, ¿no? Excesivamente variable de acuerdo a la dinámica económica que tiene nuestro país. Pero aquellos que deseen comprar van a tener que sortear otro nuevo requisito para poder tener este tipo de dólar. Su valor estará determinado por un adicional de un 30% del impuesto país, a lo que se agrega el 45% de la percepción de ganancias. Bueno, y acá hay otro dato también que es mucho más importante que el resto, es quienes no pueden comprar dólar ahorro, y son realmente muchas las personas que no tienen acceso. ¿Hay algún detalle simplificado de estas personas que no pueden acceder? Beneficiarios de créditos ANSES que no hayan cancelado deuda, beneficiarios de subsidios energéticos y de agua. ¿Pediste un subsidio de energía porque estabas pagando mucho en tu vivienda? Bueno, ya no tenés posibilidad de comprar estos $200 que se podían comprar a través del banco oficial donde uno tuviese la cuenta abierta. Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la asignación universal por hijo. Todas estas condiciones excluyen de la chance de tener dólar ahorro. Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal o en negro. Los cotitulares de cuentas bancarias tampoco tienen la posibilidad de comprar. Quienes refinanciaron algún saldo de tarjeta de crédito en los últimos 12 meses. En un contexto en donde te enfrentás con una economía tan distorsiva y tan compleja y complicada, es probable que hayas tenido que financiar tu saldo de tarjeta. Bueno, si lo hiciste, no tenés acceso a comprar dólar ahorro. Los monotributistas que pidieron préstamos a tasa cero tampoco pueden hacerlo. Las personas que accedieron al tipo de cambio MEP tampoco pueden hacerlo. Bueno, lo que se está fomentando desde estos lugares es no tener acceso a comprar este tipo de dólares. También los titulares de créditos UBA que se beneficiaron de congelamiento de tarifas durante la pandemia tampoco pueden realizar la compra. Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales. Bueno, es llamativo, por cierto, cuando uno busca la información concreta del dólar ahorro, cuáles son las características, bueno, la cantidad de personas que quedan fuera de la posibilidad de compra. Bueno, los que tuvieron un refuerzo de ingresos, aquellos que hayan operado certificados de depósitos argentinos, los más conocidos como las criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos días. Bueno, hay muchas restricciones porque de fondo se está tratando de cuidar la moneda, ¿no? Para que no salga de la Argentina. Algunas de las medidas que tienen que ver con lo que anunció el gobierno en este acuerdo técnico necesario en lo político también para Massa,
porque tengamos en cuenta, ¿no? Hoy en una economía tan distorsionada, tan convulsionada, el precandidato es el ministro de Economía, ¿no? Sergio Massa. Hacer memoria respecto a la situación económica que vive nuestro país. Era fundamental de cara a los próximos 15 días que se vienen ya a las pasos presidenciales, tener medianamente acordado con el Fondo Monetario estas cuestiones. El primer anuncio del Fondo Monetario, que lo hace vía Twitter, no decía mucho, ¿no?, el contenido de ese acuerdo. Después hubo una reinterpretación y en el día de hoy, a través del Twitter de Massa, de Casa de Gobierno, bueno, se reinterpretó a lo argentino las disposiciones que se habrían acordado. Falta poner la firma de estas cuestiones y ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que es en una economía convulsionada de tres dígitos, el propio ministro de Economía, Sergio Massa, tiene el tiempo para trabajar en una PASO presidencial para tratar de postularse y por otro lado una economía literalmente explotada en la Argentina con un mercado muy convulsionado y con un dólar que nos da el termómetro económico y la confianza que está por los aires. No hay confianza lógicamente en el país porque automáticamente los mercados disparan el valor de una manera increíble e irrefrenable. Bueno, pasa también esta situación. Bueno, algunas de las cuestiones, de las derivaciones que tuvo este acuerdo técnico alcanzado en el día de ayer entre el gobierno y el Fondo Monetario, vale decir que Massa va a estar viajando en unos días a Washington para poner la firma a este convenio, este acuerdo que se habría, bueno, cerrado ya con el Fondo Monetario Internacional.